Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este lunes 26 de abril del 2021. Restablecen enfermos de COVID-19 capacidad respiratoria gracias a terapia física y pulmonar brindada por ISEM. Morena designa a Fernando Vilchis Contreras como su candidato a la alcaldía de Catepec. No se puede ser juez y parte ante designación de candidatura de Morena en Cuautla, Izcalli, afirma Ricardo Núñez Ayala. Daniel Serrano desmiente tajante la venta de candidaturas de Morena en el Estado de México. Si jueces de la Corte votan contra la ley Saldívar, entonces son cómplices de la corrupción, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tvmex.tv. Vamos con la información del Estado de México. La Secretaría de Salud a través del Instituto de Salud del Estado de México brinda atención especializada en rehabilitación tanto física como respiratoria a pacientes que derivado de haber padecido COVID-19 enfrentan episodios de debilidad en la función física y pulmonar. Gracias a la rehabilitación física y pulmonar que recibe por parte de especialistas del Hospital General Dr. Nicolás San Juan del ISEM, Hernando Bernal, de 51 años de edad, recupera su salud y la movilidad de su cuerpo, con lo que dice ha vuelto a nacer. Hernando enfermó gravemente de COVID-19, el virus lo atacó con severidad sus pulmones y debilitó su cuerpo. Sin embargo, la vocación, el compromiso y la inagotable labor del personal médico del Estado de México, sumado a su determinación por vivir, han logrado que venciera al virus. Al respecto, el ISEM me informó que con el objetivo de apoyar la rehabilitación de pacientes que enfrentan algunas secuelas de COVID-19, se implementaron servicios de este tipo a fin de brindar atención a las y los mexiquenses y con ello contribuir a la recuperación de su salud. En ese sentido, ofrecen inhaloterapia y fisioterapia para reducir el riesgo de secuelas en el sistema respiratorio y en el músculo esquelético para aquellos pacientes que enfrentan episodios de debilidad en la función física y pulmonar. Al recibir su alta sanitaria, este hombre Bernal había perdido la fuerza total de piernas y brazos. Hoy, gracias a la atención especializada en rehabilitación, tanto física como respiratoria que recibe en este nosocomio, ha logrado reducir las secuelas de la enfermedad de manera significativa. Como parte de este proceso, el personal de salud realiza pruebas que consisten en la medición de flujos y volúmenes respiratorios, además la movilización temprana y actividad física en función de las condiciones de cada paciente, así como ejercicio respiratorio. La dependencia refirió que principalmente aquellos pacientes que requirieron soporte de ventilación mecánica, apoyo de oxígeno suplementario e inmovilización prolongada en cama tienden a presentar secuelas, por ello es necesario contar con este tipo de servicios. A través de estas terapias mejoran la fuerza muscular, movimiento, coordinación y equilibrio, la capacidad pulmonar, el ánimo y la confianza. Por ello, el Hospital Dr. Nicolás San Juan mantiene el servicio que se ha vuelto fundamental para pacientes que afrontan con severidad la enfermedad respiratoria causada por el virus del SARS-CoV-2. Faltan 40 días y aquí ya estamos listos rumbo a elecciones 2021. Fernando Vilchis Contreras fue designado como candidato oficial de Morena a la alcaldía de Catepec para el comicio del próximo 6 de junio. Este domingo el partido formalizó el registro de su candidatura ante el Instituto Electoral del Estado de México luego de imponerse en las encuestas realizadas para la selección de candidatos. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena informó que Fernando Vilchis Contreras es el candidato a la presidencia municipal de Catepec luego del proceso interno establecido en el que participaron varios aspirantes a obtener la nominación. Dicha instancia partidista difundió la lista de candidatos a alcaldes de los 125 municipios del Estado de México, así como de diputados locales por la entidad. Fernando Vilchis Contreras iniciará campaña el próximo 30 de abril con una alta aprobación ciudadana del 53%. Estimadas amigas y amigos de Catepec, hace unos momentos la Comisión Nacional de Elecciones de mi partido Morena acaba de dar a conocer los resultados del proceso interno de selección de candidatos a presidentes municipales, diputados locales, síndicos y regidores de todo el Estado de México. Me siento muy contento porque el partido me vuelve a dar la confianza de representar en las elecciones del próximo 6 de junio a miles de ciudadanos que creemos y estamos comprometidos con la Cuarta Transformación.
En este momento siento mucha alegría, pero también gran responsabilidad de seguir trabajando de manera incansable, de sol a sol, de noche y de día para estar a la altura del gran reto que significa gobernar Ecatepec. Sin duda alguna, el municipio más grande e importante de México. Pronto volveremos a caminar kilómetros y kilómetros todos los rincones de nuestro municipio. Lo haremos con la frente en alto porque se ha trabajado mucho, porque juntos vamos a lograr que se consolide el nuevo Ecatepec que estamos construyendo. Ahora es el momento de seguir trabajando unidos, porque para Ecatepec viene lo mejor. No se puede ser juez y parte de un proceso electoral interno, así lo dijo esta tarde Ricardo Núñez Ayala ante la designación de candidatura de Morena a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli. Él, también presidente municipal con licencia, denunció conflicto de intereses particulares y de grupo ante la propuesta de candidatura de Daniel Serrano como candidato al ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. Pidió a los medios de comunicación investigar las situaciones que se han presentado ante los audios que se difundieron en redes sociales. Afirmó que se presentarán 3 procedimientos en contra de Daniel Serrano: uno será ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, una más ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y la última se haga valer ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, ya que calificó un procedimiento viciado al no respetar los plazos establecidos. No puede ser juez y parte de un proceso electoral interno. Eso quedó constatado. Curiosamente, en donde ese representante tuvo o tiene intereses personales y de grupo, es en donde no se respeta el derecho a participar como presidente reelecto del suscrito. Ese constituye un indicio fuerte. Lo anterior se ve también dado en un contexto difícil para el partido, derivado de señalamientos de conductas que pueden ser constitutivas de delitos graves en materia electoral, no formulados por mí, por cierto, sino que ustedes como medios de comunicación saben perfectamente. Por ejemplo, la presidenta de Teoloyucan y la presidenta de La Paz. Y esta tarde, en entrevista en el espacio de RadioMex Noticias, pude conversar con Daniel Serrano, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México, donde desmintió tajante la venta de candidaturas de Morena en el Estado de México y habló de los audios que circulan en redes sociales. Qué bueno que lo dices. La política desata pasiones, pero también el oficio de lo político es que las pasiones no se desborden. La compañera Gabriela, presidenta, Gabriela Contreras, presidenta con licencia de Teoloyucan, ya se ha deslindado de ese audio. Sé que va a iniciar una queja, una denuncia ante la Fiscalía del Estado de México para que se indague. No es una denuncia, ¿no? Propiamente es un audio evidentemente editado. Y si te das cuenta, incluso en la presentación, seguramente ya lo escuchaste, ya lo viste. Así es. Porque también muestran una imagen, deforman, ¿no?, el rostro de la diputada con licencia también, Xochitl Zagal, muy en el estilo de las campañas negras, de desprestigio. Entonces, bueno, pues es eso, siempre hay resistencia, ¿no? Siempre hay la intención de que los proyectos democratizadores en el país no avancen. A mí, quien me conoce desde hace muchos años en mi participación en el Estado de México, en el país, soy miembro fundador de Morena, fui el responsable de la Asamblea Fundacional. Hay mucha gente que me conoce y que saben cómo actúo en apego a mis libertades, convicciones. No gustan muchas cosas que digo y entiendo este tipo de reacciones. No gusta que yo mismo sea un aspirante a uno de los municipios más importantes del estado. Incomodo, sé que incomodo al interior, incluso al propio partido, algunos equipos que se pretendían, manifestar como hegemónicos. Y sé que también algunos sectores de la derecha pues tienen sus resistencias, y ese lamentablemente natural o lamentablemente común en estas épocas de inicio de las campañas, pues que se den este tipo de exabruptos de parte de quien no está conforme con lo que va avanzando en el país. Desmentimos entonces, Daniel, el tema de los audios o el tema de la compra de candidaturas. Lo desmientes tajantemente. Tajantemente, lamento mucho, y la verdad es que no, hay quien espera que incluso salga como de manera más ruda
No lo merece. La ciudadanía está esperando otro tipo de campañas, está esperando otras conversaciones, está esperando otras propuestas y está esperando que sus políticos tengan un nivel distinto. Yo lamento que las inconformidades intenten dirimirlas con este tipo de infamias que la verdad solo pintan de cuerpo entero no a quien intentan agredir, sino a quien esté detrás de ello. Daniel Serrano envió un mensaje a la militancia en miras al arranque de las campañas electorales el próximo 30 de abril. Pues que manos a la obra, que hay que salir a hacer una campaña como siempre lo hemos hecho desde que hemos participado con el licenciado López Obrador en Morena y en otros partidos. Una campaña en el territorio, una campaña, pues sí es importante lo aéreo, la barda, la lona, pero una campaña de diálogo con la gente. Tenemos un reto muy importante por el tema de la pandemia, pero con las medidas necesarias no perdamos la posibilidad de recoger el sentimiento de la gente. Es un momento muy importante para un diálogo con la ciudadanía de forma directa y que sigamos haciendo lo que hemos sido siempre, en este momento un movimiento social, pero ahora con licencia de partido político, y comportarnos así, poner por delante el proyecto nacional, que es lo más importante, lo fundamental para sacar adelante a nuestro país. Faltan 40 días y aquí ya estamos listos rumbo a elecciones 2021. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy. Disfruta de lunes a viernes un 1-6 en Wings Army Tultepec. Elige tu paquete favorito de alitas, ensalada o hamburguesa, acompañado de bebida y postre. No te quedes con las ganas y pide tu servicio a domicilio al 5885-3611 o 5885-3097. Acude a la sucursal en donde más. En Wings Army Tultepec. En Prepa B contamos con más de 10 años de experiencia. Aquí estamos para servirte. ¿Quieres terminar tu prepa? Prepa B Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad en línea. En Prepa B nos modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. Podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa. Ingresa a nuestra página de internet www.prepavi.com.mx. Comunícate ahora mismo al teléfono 5591547002 o visítanos en Vía José López Portillo número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México. Aquí en Prepa B, ¿quién quieres ser hoy? Estamos para servirte. A 6 años de hacer televisión de una manera diferente. 6 años de informar. 6 años de entretener. 6 años de orientar. Son 6 años de ser líder en medios digitales. TV Mex, la TV de hoy. Actívate hoy mismo en SportsCenter y Bime. Contamos con todas las medidas de sanidad necesarias para tu seguridad. Tenemos amplias instalaciones, equipo de primer nivel y coach capacitados para tu entrenamiento. Visítanos en Jardines de Morelos, sección Montes B, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Agenda tu cita e inscríbete al 5622-1688-23. SportsCenter y Bime, atrévete a lograrlo. Continuamos con más en TV Mex Noticias. Vamos con información del panorama nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este lunes que quienes están contra la reforma al Poder Judicial, conscientes o no, apoyan al régimen de corrupción. Al ser cuestionado sobre si consideraba que los magistrados que voten en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la extensión del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar eran cómplices de la corrupción, aseguró que sí. El 23 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado con leyes reglamentarias
áreas de la reforma al Poder Judicial, incluido el artículo transitorio que propone ampliar 2 años más el mandato de Saldívar, actual ministro presidente de la Suprema Corte. Ayer domingo, la oposición en la Cámara Baja informó que promoverá una acción de inconstitucionalidad contra de esta ley. Sobre la reforma, el ministro Arturo Saldívar declaró el viernes que a la Suprema Corte le tocará analizar las impugnaciones que se presenten a la reforma y al polémico artículo transitorio. Y el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que los delitos de alto impacto en la capital disminuyeron 45.8% al pasar de 4.451 en el marzo del 2019 a 2.414 en marzo del 2021. Esto de acuerdo con la evaluación de la incidencia delictiva mensual. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que hay una tendencia a la disminución en los delitos de alto impacto, ya que pese a que se ha reducido la movilidad debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. El coordinador general de Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Tomás Pliego Calvo, informó que los delitos de alto impacto registran una reducción en su promedio diario, ya que en marzo de 2018 era 133.5, en 2019 de 142.6, en 2020 de 102.9 y en el 2021 de 77.9. En el caso de los delitos de bajo impacto, también se reporta una disminución de 42.3% de marzo de 2019 a marzo del 2021, ya que pasó de un promedio diario de 31.5 a 18.2. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de enero al 15 de abril de 2021 se han detenido a 13 objetivos prioritarios de distintas células y grupos delictivos, se han realizado 178 cateos domiciliarios y producto de ellos se han detenido a 218 personas. Se indicó que producto de cateos realizados en puntos de venta de droga, sobre todo en las alcaldías Gustavo Madero, Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Coyoacán, se han detenido a 196 en 158 domicilios, se han asegurado más de 9.5 millones de pesos, 380 mil dólares y varias armas de fuego. Además, se han llevado a cabo cateos en Mérida, Yucatán, Tecámac, Estado de México y en el Estado de Hidalgo. En el combate al delito de robo de vehículos, señaló que han realizado 20 cateos, principalmente en Iztapalapa, Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y la alcaldía Benito Juárez, donde se han detenido a 10 personas, se han asegurado a 164 personas relacionadas con dicho delito y 91 en flagrancias, en tanto que se han asegurado más de 11 toneladas de autopartes y diversas refacciones, 154 vehículos, armas de fuego y 5 mil pesos en efectivo. La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, señaló que del 1 de enero al 15 de abril de 2021 se han vinculado a proceso a 6.113 personas por cometer diversos delitos, de los cuales 3.681 se encuentran en prisión preventiva. En ese mismo periodo se han realizado 1.757 vinculaciones por robo, de las cuales 72% son prisiones preventivas. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparta, reaccione. Mis cuentas personales, @CarlosGomezTV, vía Twitter, Instagram, Facebook. Soy Carlos Gómez Camacho. La página de internet de mex.tv. La invitación, como todos los días, si va a salir, ocupe el cubrebocas, la sana distancia, gel antibacterial y el lavado constante de manos. No bajemos la guardia en contra del COVID-19. Nos vemos el día de mañana con más en la TV de hoy.